En estos últimos días colocó una publicación de una noticia vieja que en julio 10 Ja Morant, en una entrevista con Taylor Rooks de Bleacher Report, eso es una aplicación de Estados Unidos muy famosa, muy buena, yo la tengo, la información muy certera y al instante. En una entrevista con ella, Ja Morant, ella, una Taylor Rooks, una reportera de esa aplicación, en una entrevista ella dijo, él dijo que él le hubiera gustado jugar en la era de Michael Jordan porque no hubiera sido competencia para él, que él hubiera cooked him, que lo hubiera humillado, que Ja Morant hubiera humillado a Michael Jordan. Eso fue lo que él dijo exactamente, palabras exactas. Muchos me comentaron, mira, la publicación tenía miles de comentarios, miles de shares, miles de likes, me enviaron muchos mensajes privados diciéndome que yo estaba loco, que dejara de colocar palabras en la boca de Ja Morant. Pero si ustedes buscan la entrevista, esas son las palabras exactas, no las mías, las de él. Que le humillaría al mejor de todos los tiempos. Ja Morant, un jugador que no ha podido pasar ni de la segunda ronda en la postemporada. ¿Cómo? ¿Qué ustedes creen de eso? Es una falta de respeto. Él parece que no entiende que en los 1990, en esa década, había un jugador llamado Allen Iverson que era mejor que él y no pudo con Michael Jordan. Si usted me dice a mí que Ja Morant le va a hacer lo que le hizo a Iverson, hacerle un crossover, ¿verdad? De izquierda a derecha, pasarse la bola por debajo de las piernas y insertarle un canasto en la cara a Jordan. Sí, eso sí, Iverson lo hizo. Claro que sí, en una jugada. Pero que lo humillaría, que lo destrozaría, que no sería competencia para él, eso es una falta de respeto. En una jugada de uno contra uno, claro que sí. Los mejores jugadores de todos los tiempos han tenido jugadas que los han, ¿verdad? Le han anotado. A Kobe, Tracy McGrady lo tumbó. A Jordan, como les dije, a Allen Iverson le hizo ese excelente crossover, movimiento por debajo de las piernas, en el sector balón en la cara. Pero por favor, decir que Ja Morant, decir que Jordan no sería competencia para él, que lo destrozaría, que lo humillaría, ¿sabes? No, eso yo creo que fue más para crear polémica. Pero yo quería hacer este video para darles claro que esa entrevista fue real, que Ja Morant dijo eso, que no son mis palabras, yo no estoy poniendo palabras en la boca de él, que él lo dijo y lo dijo en serio, no lo dijo riéndose. La muchacha que lo estaba entrevistando se empezó a reír, pensó que era una broma, pero no, él lo dijo en serio. Así que Ja Morant primero tiene que preocuparse por los Warriors, porque está hablando mucho, diciendo que en la conferencia oeste nadie le importa, nadie le quita el sueño. Pero esta semana ha perdido con varios de sus equipos. Perdió con los Warriors sin Curry, perdió con los Suns. Así que debe preocuparse más por eso, en vez de estar preocupándose por las finales del NBA, porque todavía no ha llegado a la final de la conferencia.